La escuela primaria Juan Escutia de la colonia Girasoles cumplió con su tiempo de vida útil. Sin embargo, se continuará habilitando espacios en el plantel hasta poder reubicar a sus estudiantes. El delegado regional de educación, José Manuel Subías Miranda, comentó que el terreno donde está ubicada la escuela sufre movimiento en la tierra y esto ha provocado fracturas en cimientos y paredes de 6 aulas, mismas que ya no son utilizadas. Pero estamos esperando que haya un dictamen que tenga un punto de vista estructural, que determine si tienen daño en la estructura, porque Protección Civil no tiene estructuristas. Entonces ellos ya emitieron un dictamen, ¿no? Hay un dictamen de que sí tiene riesgo y es evidente que sí tiene riesgo, pero nosotros lo que buscamos es que tengamos un dictamen. En tanto eso pasa, lo que habilitamos son espacios, ¿no? Siempre buscamos espacios alternos, ¿no? Si tuviéramos otro espacio donde llevar a los niños, los llevábamos, ¿no? Subías Miranda señaló que actualmente se cuenta con aulas móviles en la institución, sin embargo, serán retiradas para colocar salones prefabricados. Nosotros vamos a habilitar espacios ahí en la misma escuela porque no tenemos a dónde, ¿no? Entonces, ahorita pues, se están retirando algunas aulas móviles y vamos a colocar algunas aulas estructurales para que nos permita. Ahí tenemos dañado por la mitad de la escuela, ¿no? Son aulas que parecidas a las aulas móviles, solamente que son fijas, ponemos un piso y ahí vamos poniendo la estructura, ¿no? Montamos como un salón prefabricado, ¿no? El funcionario comentó que se espera un dictamen de la Secretaría de Infraestructura de Conectividad y Movilidad, SICOM, para confirmar o descartar riesgos a la comunidad educativa. Sin embargo, descartó que por ahora se pueda reubicar la escuela, ya que se requiere de un terreno de al menos 3.500 metros cuadrados para su construcción y gestionar el recurso para la obra. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.